¿Qué pasa, gente? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos aquí a un nuevo directo en Twitch, en la plataforma morada. Y hoy estamos aquí con un nuevo directo de Trayectoria Cooperativo. ¿Qué onda, señores? ¿Qué pasa? Vamos a la sede central. Vamos para allá. Let's go. Se cansó tres carreras, ¿eh? Sí. Cansó tres carreras. Entonces termina. Ojo, y solo tres días. No nos dan ni tiempo para descansar, ¿eh? Terrible esto. Pues... Yo creo que lo que más cunde, motor generado cinético, por ejemplo, o el... Pero están muy caras las piezas, de durabilidad. Sí, pero es que es importante acabar bien la temporada sin romper... Bueno, más que eso, sin volver a penalizar. Sí, bueno, vamos a ver, me hago la idea que voy a penalizar un motor de combustión. Si no, podemos meter mejora, por ejemplo, de carga trasera o de... Yo qué sé, del chasis... Bueno, del motor tenemos la de tubo de escape, pero es que no nos llega a los puntos, vale 3.200. No sé, lo que tú veas. Yo creo que voy a tener que penalizar en una carrera. En la última me da a mí. En Japón lo vais a pasar mal, veremos. Veremos. El último gran premio que fue Singapur... Sí. Singapur fuimos sobrados, ¿eh? En verdad, Red Bull estábamos muy fuertes. Es que Singapur es mi circuito talismán. 1.440 puntos y rebaja, pues nada, lo de siempre. A ver, yo creo que ya el coche poco más lo podemos mejorar. No, ya se terminó el desarrollo, señores. El desarrollo de este coche ya está completamente hecho, aunque estamos muy igualados con Mercedes. Pero aquí hay todavía lucha, ¿eh? Hay lucha pendiente. Vamos a ello. A ver, ya estoy de vuelta. ¿Cuánto se puede bajar? ¿Cuánto se puede bajar, Hamilton? Hostia, 9 décimas. La concha de la lora, chaval. No sé, yo no estoy nada cómodo, eh. Uf. Yo miedo, ¿eh? Yo miedo. Voy a salir ya, a ver si me da tiempo a dos. Dudo, ¿eh? Dudo. No es buena la vuelta, gente, ¿eh? No es buena tampoco. Vaya cursión me he hecho, chaval, para corta pinta. Buadécimo, madre mía. Récord del tercer sector. ¿Cómo estamos los Red Bull aquí, eh? Estamos como falleciendo. Nos quedemos en el top 10, yo creo que penalizo, eh. Me cago en el piano, de verdad. No puede ser. 10 segundos. Es que si no, no llegas. Es que no llegas. Si frenas en la curva, no llegas. Aquí a la derecha, no te tragues más. Hostia. Nah, no llegabas. No llegabas. P11, sales en minipole. De verdad, tío. A ver, mira que me encanta Japón, pero es que, al igual que usted, es un asco jugarlo en este juego, ¿eh? Da asco jugarlo. ¿Tú crees, escúchame, tú crees que te sale rentable salir último en vez de la mini pole? Aprovechar. Es que, te voy a decir la condición del motor ahora que tengo, porque es que, si no penalizo aquí, voy a tener que penalizar sí o sí, en la siguiente o en la última. Entonces... ¿México, tú crees que buen circuito para penalizar? A ver, México normalmente... La cosa es que en México solemos hacer siempre buenas quali. Claro. Y es que, Ignacio, mira, el motor lo tengo 26%, ¿vale? Mira, y es lo que me dice, mira, es lo que me dice Javi, que si penalizas en esta es que es muy difícil adelantar en Japón. Claro, es que estoy jodido. Tengo 26 en motor. 26, 17, 22, 26 y 18. No voy a penalizar aquí, ¿vale? No voy a penalizar aquí porque es muy difícil adelantar.
Es que si penaliza, por ejemplo, en México, lo bueno es que tienes rectas para adelantar, ¿sabes? Claro. Aquí no. Vamos para allá, cinemática y volvemos en breve. Bienvenidos a una de las citas más exigentes de la temporada. El circuito de Suzuka combina las curvas rápidas con otras más complejas. Por eso está entre los preferidos de los pilotos. Comienza el Gran Premio de Japón. Antes de empezar, echemos un breve vistazo a la parrilla de salida de la carrera. El fantástico trabajo que Charles Leclerc nos regaló ayer lo ha colocado en la pole y lo acompaña Lewis Hamilton. Estas son las demás posiciones de salida. Rodríguez, Pérez, Lando Norris y Ricciardo, Fernando Alonso, Bottas, Ocon y Pierre Gasly, el hombre de hielo, Vettel, Antonio Giovinazzi y Verstappen, Mick Schumacher, Russell, Lance Stroll y Nicolas Latifi, Mazepin y Yuki Tsunoda. Ya queda poco para que empiece la carrera. A ver quién vence hoy. Bueno, salimos con medios. Está complicado esto, ¿eh? Gasolina baja a 14 con... Bueno, 14 yo creo que es suficiente. Bueno, es que no sé, ¿eh? Yo voy a poner 14 con 3. Aquí lo más importante es no perder la cabeza, no pisar pianos e intentar mantener el coche en pista, porque en Japón es muy complicado no cometer errores en este, vale, en este juego. Vamos a por ello. Hay que priorizar eso. Hay que priorizarlo. Venga, 3.000 venga. Horas más tarde. ¡Gasly ha salido antes! ¿Cómo? ¡Gasly ha salido antes! ¡Robo! ¿Dice? Bueno, el Gabacho contrato de favor de la FIA, ¿eh? ¡Bandera amarilla! ¿Qué ha pasado? ¡Gasly, no me cierres, cabrón! Ha trompeado un Haas, ¿eh? Ha trompeado un Haas. Sí, inténtalo ahí. Bueno, bueno, la batalla contra Gasly. El asiento de Red Bull. Mira, me van a poner los medios, los pelotudos. Se van Norris tercer... No, Norris cuarto, detrás de mí. Pérez quinto. ¿Cómo vas tú? Tercero, detrás de los Mercedes. Vale. Vuelta rápida de Leclerc. Ahora mismo Norris lo tengo detrás, fuera de zona de DRS, ¿eh? La importancia de no sobrecalentar la rueda en el primer sector para ir bien en el segundo es clave, ¿eh? ¿Sí? Vamos, vamos. No llego aquí, no llego aquí. Corre mucho el McLaren. Yo lo mismo con Hamilton, ¿eh? Lo he intentado. Lo he intentado, pero corre mucho. Estoy pegado a Hamilton. Quizás puedo tener una oportunidad ahora, ¿eh? Estoy pegadito. Da igual. Y tan pegado que casi me lo como. Lo siento, Bota. ¿Estás adelantado? Sí, con todo incluido, pero vamos. Vale, ¿quién para primero, Ignacio? ¿Tú qué quieres, parar ya? Yo voy bien. Tengo un 20 de degradación. A mí me da igual la degradación. Yo la cosa es la situación de carrera. Yo voy bien, yo puedo aguantar dos vueltas más mínimo. Vale, voy a pasar a Ricciardo, En la chica. Aguantamos el DRS. Está muy pegado. Se le va el coche a Checo. Creo que le puedo pasar ahora, la chica otra vez.
Vale, le dejo, le pillo el DRS. Madre mía. ¡Para Hamilton! Sebi, nos tenemos que coordinar ahora. Vale, para tú primero, yo voy bien. Vale. Quiero pasar a Leclerc, vale, también, necesito pasarle. Y que así no tenga DRS. Le tiene que dejar fuera de DRS a Leclerc, es importante. Va muy rápido Norris ahora, Está yendo muy rápido, Va muy rápido. Me ha pillado, me ha pillado. Se escapa, lo tengo 1,1. Aquí le recorto mucho atrás, pero... Paro. Vale. Le pillas de res, Ya, ya. Me la estoy jugando mucho con ese piano, voy a trompear. ¡Para Norris, vale! ¡Leclerc duro! ¡Leclerc duro! Delante, delante, delante de Hamilton, Y Norris creo que también. Norris delante de Hamilton también. Sebi, hemos hecho overcut, Adelante, pisa fondo. Bandera amarilla. Un McLaren. Ricciardo, creo. Ricciardo, sí. No han sacado nada. Vamos, Sebi, vamos. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Delante. Le he hecho overcut de Norris. ¡Terrible! ¡Tremendo! ¡Por los pelos, tío! Buena, 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 buena. Necesito DRS, Vale, vale, vale. Si hace falta, me descuelgo en el último sector. Tú no te preocupes, tú tira. Tú tira full potencia. Ten cuidado ahora con los neumáticos en la primera vuelta. Es que tenemos a Leclerc delante con duro, lo podemos pillar yo creo, Espérate, que tengo que pillar temperatura. Bueno, tremenda largada, Ignacio. No, no, ya, ya. Vamos, ya que la IA aprovecha los pianos, hay que tener alguna ventaja también, por nuestra parte. Correcto. Está un segundo, no sé si tiene DRS Norris. 5, 7. No, a Leclerc no le pillamos. Nos quedan muy pocas vueltas. Puedo pillarle. Ay, no me toca el piano de milagro. No, ten cuidado. La madre que parió. Ten cuidado, ten cuidado. No, venga, venga, hay que dejarle fuera de RS. Más de un segundo. Dios, ¿cómo corren, no? Tengo 9-9 de ala. Claro, tienes uno menos que yo. Medio largo. Te paso, ¿Pasas? Sí. Corre. ¡Me cago en el piano! Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, por Dios, no hace falta que aprietes ahora. Estamos bien. La técnica de la bicicleta está funcionando, Dale. Lo bueno es que Hamilton se ha quedado muy atrás. Hemos recortado a Leclerc un segundo. Qué lástima que se haya ido tanto al principio de carrera, Qué lástima, macho. 1,3, No, Norris está fuera ya. Bien. Y Hamilton también. Quinto. Se ha quedado quinto. Bueno, una última vuelta de tú ya sabes. Atención, última vuelta, repito, última vuelta. Qué perro.
¿Cómo ha frenado? Ha habido un accidente en la... ¡Accidente! Sí, detrás. Por suerte, los oficiales han podido limpiarlo todo a tiempo y parece que no hará falta desplegar el coche de seguridad. ¡Qué final, tío! ¡Qué final! ¿Quién ha quedado segundo? Yo. Tu segundo. Lo ha conseguido. No hemos podido matar, hemos hecho el retrasado. Me daba igual ya. No te frena a propósito la horquilla, es que si no me iba larguísimo. Estaba bloqueando. Qué pena que... Qué pena lo de Leclerc. Se ha escapado mucho, pero poniendo duro... Ay, yo creo que hay de asegurar. Ha puesto duro, ha dicho, tengo una ventaja más que de sobra, no sobrecaliento. Y para las cosas que se quedan así, señores. Leclerc es el único que puede plantar cara a Ignacio, aunque yo creo que lo tiene muy bien encarrilado. Aquí el señor Ignacio. Subo a la tercera posición. 110 puntos. Estoy a 30 de Ignacio. Dos carreras, Dos carreras son 50 puntos en un juego. Si ocurre alguna desgracia, la cosa se puede complicar. Y en constructores, yo creo que hemos salido ganando. Hemos hecho 36 puntos y Mercedes ha hecho 35. Porque Hamilton... No, perdonad. 37, porque Hamilton finalmente ha superado a Lando, así que nos recorta un punto Mercedes. Pero bueno, yo creo que también está bien. Es complicado el tema constructores, lo vamos a tener que luchar hasta el final. Ahora mismo tenemos ventajas buenas. Ha valido la pena después de tantos reinicios. Son las 12. Siendo realista, pues el objetivo yo creo que es el subcampeonato. Porque Ignacio está lejos, a no ser que abandone algo muy difícil. Y yo creo que el objetivo es ese. Campeonato de constructores y subcampeonato. 17 a Hamilton. Bien. 18 yo le he metido. Sí. Y a ver qué pasa. Dos carreras quedan nada más. La 9 y la 10. Verás tú. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí en directo. Os agradezco muchísimo el apoyo, que hayáis estado aquí en todos los reinicios, porque han sido 5, creo, ha sido terrible. Y mi equipo como muy tarde en martes, y ya la semana que viene tenéis el final de temporada. Nada más, muchas gracias y que nos vemos en la próxima. Hasta luego.